Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la suma analítica de vectores. Cuando tenemos vectores, ya hemos aprendido a hacer la suma gráfica. La suma gráfica mejor si es a través del método del polígono. En el método del polígono, se parte de algún lugar y se suma. El primer vector tiene su inicio y su punto de referencia. A continuación se coloca el inicio del otro vector, donde terminaba el primero, y la flecha. Si hay un tercer vector, se coloca a continuación. Y finalmente, el vector resultante, digamos que estos son los dos vectores que estamos sumando, el vector resultante va desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector. Ya, ese es el método del polígono y el más recomendable. Pero no siempre vamos a tener solo el caso de suma gráfica de vectores, también vamos a tener que hacerla con cálculos. Para ello son tres pasos nada más. Primero, hallar los componentes rectangulares. ¿Cómo hallamos los componentes rectangulares? A través de las identidades y razones trigonométricas. ¿Ya? Después sumamos los componentes. Todos los componentes del eje X, sumamos todos los y sacamos una componente del vector resultante en el eje X. Sumamos, a ver, el resultante en X, a ver si nuestro vector resultante, va a tener un módulo resultante y un ángulo de inclinación. Entonces, vamos a tener resultante sobre el eje X y vamos a tener resultante sobre el eje Y. Entonces, todos los vectores componentes del eje X los sumamos y hallamos la resultante sobre el eje X. Todos los componentes de los vectores que estemos sumando los sumamos sobre el eje Y y tenemos la componente del eje Y. Finalmente, hallamos el módulo y la dirección y sentido que es... La dirección y sentido está dada únicamente por el ángulo de inclinación en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, para entender mejor, hay que hacerlo con un ejemplo. Ejemplos. Vamos a tener los siguientes vectores. Vamos a tener un vector A, que va a tener componentes 2 en X y 5 en Y. Vamos a tener un vector B, que va a tener menos 3 en X y 7 en Y. Vamos a tener un vector C con 4 en X y menos 3 en Y. Veamos, vamos a hacer la primera suma. Vector, primer inciso, vector A más el vector B. ¿Listo? Para tener el vector A más el vector B, primero tendríamos que tener los componentes rectangulares. Aquí está escrito cada uno de estos vectores en componentes rectangulares. Entonces, el primer paso ya estaría dado. Si no estuvieran los vectores en componentes rectangulares, por ejemplo, si estuvieran en los vectores dados por sus coordenadas polares, entonces habría que hallar los componentes a partir de estos, del módulo y de la dirección y sentido del vector en sus coordenadas polares, tendríamos que hallar las componentes aplicando las identidades trigonométricas del seno, coseno y tangente. ¿Ya? Ahora, tenemos las componentes de los vectores, entonces la suma la vamos a llamar como resultante. Vector A más vector B nos va a dar como resultado un vector resultante E. ¿Ya? Entonces el primer paso ya está. El primer paso ya está. Están las componentes de los vectores. Remarquemos. Entonces esto sería el vector A sobre el eje X, el vector A sobre el eje Y. Este menos 3 sería el vector B sobre el eje X. Y 7 sería el vector B sobre el eje Y. Ahora, el segundo paso dice hallar los componentes del vector resultante. Resultante sobre el eje X, resultante sobre el eje Y.
Entonces escribimos directamente. El primer paso de hallar los componentes no lo hicimos porque ya está. Entonces decimos hallar componentes de el vector resultante. Primero, sobre el eje X. Tenemos el vector resultante sobre el eje X va a ser igual a la sumatoria de los componentes de los vectores que estamos sumando. Este símbolo significa sumatoria, es como una M mayúscula, pero acostada sobre el costado. ¿Ya? Sumatoria de los vectores que estamos sumando. En este caso va a ser A, pero en su componente X, más el vector B en su componente X. ¿Ya? Reemplacemos los valores y vamos a tener que el vector R en su componente X va a ser el resultado de sumar AX, que es 2, más BX, que es menos 3. Lo escribimos con su signo, menos 3. Entonces, el vector resultante en el eje X vale 2 menos 3, menos 1. Ya está. Hacemos el mismo procedimiento para sumar sobre el eje Y. La resultante en el eje Y es igual a la sumatoria de las componentes que estamos sumando sobre el eje Y. Estamos sumando en este caso el vector A más el vector B. Entonces va a ser igual al vector A sobre el eje Y más el vector B sobre el eje Y. Reemplazando valores, la resultante sobre el eje Y es igual a 5 más 7. Entonces la resultante sobre el eje Y vale 12. Listo. Entonces, podemos representar estas componentes sobre el eje, sobre el plano cartesiano, sobre los ejes cartesianos rectangulares, y los representemos. Imaginemos que vamos a partir del origen. Nos dice el componente en X del vector resultante. Representemos a los dos vectores. El vector A es 2 en X. 1, 2, lo voy a representar con color negro al primer vector. El vector A. Su componente en X es 2. 2, ahí está. Eso es A en X. A en Y vale 5. Entonces sube 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí. Este es el vector A en Y. Lo que me dice que el vector A va desde el inicio de AX hasta el final de A en Y. Lo voy a trazar. El vector A. ¿Está? Este es el vector A. Tenía las componentes en X y en Y, me sirvieron para dibujarlo y hallarlo al vector A. Ahora, para el vector B, lo vamos a colocar como queremos sumar A más B. Vamos a partir de aquí, donde terminó el vector A, vamos a comenzar a representar las componentes del vector B. B dice es menos 3 en X, es decir, va hacia la izquierda. Yo voy a comenzar a representar ahora las componentes del vector B con color negro también. Vector B, hacia la izquierda, 3 unidades. Entonces, ahí van 1, 2, hasta ahí 3. Esto es el vector B en X, la componente B en X. No les estoy poniendo flechitas de dirección y sentido porque ya me dice que la componente en A, en X, es sobre el eje X. Esa es la dirección. Y el signo me dice el sentido.
Como es positivo, va a la derecha. Acá, como es negativo, va a la izquierda. ¿Listo? Miren, era menos 3. Ahora, en Y, el componente en B es 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a dibujar hacia arriba. Hasta ahí exactamente es el vector Y, vector B sobre el eje Y. Por lo tanto, el vector B va desde acá hasta allá. ¿Listo? Ese es el vector B. Estamos haciendo gráficamente. Ahora vamos a representar al vector resultante de la suma de A más B. La suma de A más B va desde el inicio del primer vector, desde A, hasta la flecha del último vector, que es el vector B. Entonces vamos a representar así. Este rojo es el vector resultante. Eso es gráficamente. Pero analíticamente tenemos las componentes de ese vector. Menos 1. Aquí está. Menos 1. Y sobre Y vale 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Está bien. Está bien representado. Entonces, eso es gráficamente. Pero ¿cómo estaría representado el vector R? El vector R estaría representado a través de su módulo sin flechita y a través del ángulo de inclinación. ¿Qué ángulo de inclinación? Este ángulo de acá. Desde el eje X positivo hasta que choque con ese vector. ¿Ya? Hasta que choque con el vector de color rojo. Entonces, queremos hallar el módulo, la dirección y sentido. Comencemos. Vamos a trabajar en esta parte. El módulo del vector resultante es igual a, ya lo vimos anteriormente aplicando el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector resultante elevadas al cuadrado. Entonces el módulo va a ser igual a raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 12 al cuadrado. El módulo del vector resultante va a ser igual a raíz de 1 más 144, raíz de 145, que es aproximadamente raíz de 145. El menos 1 elevado al cuadrado se vuelve positivo. 12 al cuadrado es 144. Más 1, 145. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 145. Eso es aproximadamente 12 punto y fracción. ¿Ya? 12, decimales. ¿Listo? Ahora, ya hemos hallado el módulo. Ya hemos hallado el módulo del vector resultante. Lo único que nos falta hacer es hallar el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación. Vamos a ver. Las componentes de este vector resultante de color rojo, las componentes son las siguientes. Lo voy a volver a dibujar acá solito. El vector resultante. Nuestro vector resultante viene así. Tiene componentes en Y que vale 12. En X vale menos 1. ¿Verdad? Y ese es el vector resultante. El ángulo de inclinación es el de acá. Ese ángulo tita.
Y hemos hallado ahorita el módulo que vale 12, y decimales. Ahora queremos hallar este ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, fíjense, lo voy a mejorar un poco en esta parte. Hasta ahí. Es un ángulo de 90 grados más este ángulo chiquito, que es un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, nosotros para este ángulo chiquito sí podemos tener razones trigonométricas, podemos tener identidades trigonométricas. Miren, de este ángulo chiquito alfa más el ángulo tita, más el ángulo de 90 grados, tita es todo el ángulo de inclinación. ¿Ya? Tita es igual al ángulo alfa más 90 grados. Esta parte de aquí vale 90 grados. Y de aquí hasta ahí nada más es el ángulo alfa. ¿Por qué lo he separado en dos? Porque nosotros solo podemos sacar identidades trigonométricas de este ángulo de aquí adentro. Este ángulo es el interior de este triángulo rectángulo. El cateto opuesto del ángulo alfa es la componente en X. El cateto adyacente del ángulo alfa es el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, con este ángulo alfa es con el que vamos a trabajar. Y para hallar el ángulo de inclinación de acá, le sumamos 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos ese ángulo alfa? Decimos tangente de alfa es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto es Rx, la componente en X, dividido entre cateto adyacente, que es el de acá. Es la componente en Y del vector resultante. Este es Ry, cateto adyacente, y este es Rx, el cateto opuesto. Reemplacemos. Tangente de alfa es igual a, en X vale menos 1, entre 144. El ángulo alfa es igual a tangente de la menos 1 de menos 1 entre 144, y el ángulo alfa va a ser, ahora lo vemos, menos 1 entre 144, y vamos a sacar tangente de la menos 1, es igual a menos 39,78 8 grados. Es decir, redondeando, 0,79. ¿Ya? Ese es el ángulo que hay acá. No, me estoy equivocando. No es entre 144, es simplemente entre 12. Entre 12. Ahora sí. Entre la menos 1 de 1 entre 12. 4,76 grados. 4,76 grados. Ese es el angulito de aquí, el ángulo alfa, es chiquitito. Ese ángulo alfa mide 4,76 grados, por lo tanto, tita es 90 grados más alfa. Tita va a ser igual a 4,76 más 90, tita vale 94,76 grados. Espero que se vea esa última partecita. Y vamos a escribir el resultado acá. El vector resultante R es igual a, en coordenadas polares va a ser, punto y coma, 94,76
0,76 grados. Este es el resultado final. El vector resultante hallado en sus coordenadas polares. Ahí vamos a concluir y luego vamos a hacer más ejemplos.